Hello. Pardon, my friends. Today I talking about with the simple present or el tiempo presente in Spanish. In this moment, I need to explain with the three times. Simple present, present continuous, and present perfect. I'll be back. I continue with the PDF. Okay. Okay. I'm going to start with a class de simple present. ¿Para qué nos sirve el simple present? El simple present narra acciones habituales, planeadas, programadas, indeterminadas. Y siempre van acompañadas de sus tres formas. El simple present van con su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y su estructura consta de subject plus infinitive verb plus complement. Un ejemplo de él es Kay practices basketball. Kay practices basketball. No debemos olvidar que cuando se trate de que el verbo esté acompañado de una tercera persona, la tercera persona, recuerden que es he, she, or it. Que en su caso ahorita en el ejemplo aparece Kate, que sería el pronombre personal she. For this motive, nosotros debemos agregarle una S al verbo para que se vuelva en su infinita, en un verbo infinito. Nomás en ese caso, cuando toca he, she, or it, pero si en la persona el sujeto empieza con I, you, we, or they, no se le agrega la S, solamente en el caso de he, she, or it. Continuamos con la forma negativa. Y su estructura es subject plus do or does plus not, plus ver, plus complement. El ejemplo, for example, Kay doesn't practice basketball. Como lo vieron en el anterior ejemplo, en su forma afirmativa se le agrega una S, pero en su forma excuse me, en su forma afirmativa se le agrega una S. Pero en su forma negativa se le quita. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agregando aquí el auxiliar do or doesn't. Aquí nosotros estamos recortando, en vez de poner does not, aquí reducimos conversación y ponemos doesn't. Pero si el sujeto hubiera sido I, tendríamos que poner don't. You don't forget about. No olviden eso. Continuamos. Aquí, en el caso de la interrogative form, nosotros no debemos olvidarnos del do or does. Dependiendo de quién estemos hablando. Si estamos hablando de una tercera persona o estamos hablando de I, you, we, or they. Continuamos. Do or does plus subject plus infinitive verb plus complement. Que en el ejemplo sería does Kay practice basketball.
Están preguntando que si Kate practica basketball. My answer will be yes, I do. Yes, she does. Yes, she do. She does. Yes, she does. Or no, she doesn't. Así es como estamos explicando el simple present. Continuamos. Ahora pasamos al present progressive. ¿Para qué nos sirve el present progressive? Describe acciones que están sucediendo en el momento en que narran de forma presente. Al igual que simple present, ese también tiene sus estructuras affirmative, negative e interrogative. Y su estructura de la affirmative form es subject plus be plus verb plus ing plus complement. For example, the school teachers are practicing for the winter musical. Repeat the game. The school teachers are practicing for the winter musical. Como ustedes están viendo, aquí al sujeto se le agregó, al verbo se le agregó ing, pero siempre debe de ir acompañado del verbo to be. El sujeto siempre debe de ir acompañado del verbo to be, que es are. Aquí el verbo to be es are. Al verbo se le agregó ing y le hacemos su complemento. Continuamos con negative form. El negative form structure is subject plus be plus not plus verb plus ing plus complement. For example, the school teachers aren't practicing for the winter musical. Winter musical. Repeat the game. The school teachers aren't practicing for the winter musical. Ahora al verbo to be se le agregó not. Pero para nosotros abreviar, en vez de poner are not, decimos aren't. Y no debemos olvidarnos que el verbo siempre se le debe agregar ing cuando se toca present progressive. Continuamos con interrogative form. Interrogative form, the structure be plus subject plus verb plus ing plus complement. For example, are the school teachers practicing for the winter musical? Ahora el verbo to be se pasó al frente, al principio del statement, y continuamos con toda la estructura. Y no debemos olvidarnos que se le agrega el verbo ing. Como nota adicional, las acciones que se repiten continuamente, generalmente acompañadas de adverbios como always, que significa siempre, often, a menudo, all the time, todo el tiempo, constantly, constantemente. A las acciones se le puede agregar always, almost always, often, all the time, constantly, in another option.
adverse times. Esos son los que complementa siempre al present progressive. Ahora, empezamos con present perfect. ¿Para qué nos sirve el present perfect? Se usa cuando nos referimos a una acción que empezó en un tiempo y que no ha acabado y continúa en el presente. Al igual que todos los demás, está conformado de affirmative for, negative e interrogative for. Y siempre van ligados con su estructura. No debemos olvidarnos ahorita al final de que yo termine de explicar el present perfect, les voy a decir cómo se debe de manejar. Subject plus had plus has. El has lo vamos a ocupar para la tercera persona, que sería he, she, or it. Plus verb, plus complement. For example, I had eaten in your house. Yo he estado comiendo en tu casa o en su casa. I had eaten in your house. I had eaten in your house. Continue with the negative for. Structure. Subject plus had plus has plus not plus past participle plus time expression. El time expression nos sirve para indicar de qué tiempo estamos hablando. Hay time expression para present, past, future. Ok. Continue. For example, they haven't eaten yet. They haven't eaten yet. Yo no he comido aún. They haven't eaten yet. Yo no he comido aún. Continue with the interrogative for. Structure. Has or had. Plus subject. Plus past participle. Plus time expression. For example. Have you done much exercise this week? Have you done much exercise this week? ¿Qué significa? ¿Tú has hecho mucho ejercicio esta semana? Have you done much exercise this week? Aquí les explico cuándo se van a ocupar had y cuáles son su forma reducida. It, you, we, they. Y aquí aparecen, esto es en su forma reducida. Y aquí, así es como se puede escribir. No debemos olvidar que nosotros en inglés tratamos de ligar todos nuestros sonidos. Esos son los ejemplos que se van a ocupar cuando se ocupen had. Y esas son sus reducciones. Ahora, para reducir has, aquí ponemos apostrophe s a he, or she, or it. Apostrophe s. No debemos olvidar que depende del tiempo, es lo que significa. ¿Por qué? Porque se puede confundir también como el presente continuo. El presente continuo se reduce, en vez de decir he, she, or it, le ponemos le ponemos el verbo to be, un apóstrofe es, que puede ser he is, she is, or it is. Pero dependiendo del tiempo en que estemos hablando, es como se va a ocupar y lo que va a significar.
Como en el presente perfecto, estamos hablando de has, su reducción es his, she's, or its. Pero estamos hablando de has. Y cuando estamos en presente continuo o present, simple present, significa he is, she is, or it is. Y esa es su forma de, y has nomás se va a ocupar para la tercera persona. He, she, or it. Continuamos. Aquí las reducciones aparecen. Haven, hasn't. Haven significa had not. Hasn't significa has not. Y esos son algunos time expressions que se ocupan en el simple present. Por ejemplo, since, use, ago, lately, yet, already, never, ever, recently, que significan desde, solo, hace, últimamente, aún, ya, nunca, siempre, recientemente. Since significa desde, use, solo, ago, hace, lately, últimamente, yet, aún, already, ya, never, nunca, ever, siempre, recently, recientemente. Esos son algunos time expressions que se ocupan en el present perfect. Al igual, debemos de tener cuidado en los irregular verbs. Estos son algunos irregular verbs que se ocupan dentro del present perfect. Been, beaten, become, began, blown, broken, broke, built. Que significan been, estado, beaten, golpeado, become, llegado, began, empezado, blown, soplado, broken, rompido, broke, traído, built, construido. Así es como termina en su, de una manera sistemática, los tres ejemplos del tiempo presente. Espero que les haya gustado y los espero en la siguiente. Los veo en la siguiente clase. Bye bye. Take care. See you next class. Y si necesitan alguno de ustedes clase, pueden contactarme al teléfono 296-119-1626. Estamos brindando el servicio, los cursos en línea en la plataforma de Zoom. No olviden, pueden contactarme al 296-119-1626. Bye bye, take care, God bless you.